¡Eres un travieso! ¡Ya me tienes harta! Hijo, te quiero. ¡Ya cállate! ¡Eres un llorón! ¡Qué bien se porta el bebé! Yo no creo que exista un lugar en el que los niños no jueguen, en donde los niños no se ensucien y no lloren, no brinquen de un lado a otro, no se metan el dedo a la nariz, no digan eso no me gusta. Un lugar así no hay, y qué bueno, porque aun cuando llegue a sentirme cansada, enferma o preocupada, y aunque ellos no siempre hagan lo que queremos, sean traviesos o estén enfermos, los acepto y los quiero como son, juguetones y traviesos. ¿Sí? ¿Tres? A ver. Un niño que es querido aprende a quererse y a querer a los demás. Es un derecho del niño recibir comprensión y amor por parte de sus padres y la sociedad. La aceptación, las caricias y palabras de afecto le ayudan a sentirse querido y a desarrollar su autoestima. La autoestima es el amor que sentimos por nosotros mismos. Esto se forma en la niñez con la confianza, respeto y apoyo que recibimos de nuestros padres y de la gente que nos rodea. Tomar muy en cuenta y en consideración que es evitar los golpes. Mucho cuidado a las parejas cuando a lo mejor tengan discusiones de golpear o aventar, no se vayan, y ver también sobre los riesgos del bebé. Yo me lo los que nace mi hijo y yo la veo como su primer examen. ¿Ah, eso es su nuevo? Sí, y espero que sea el último porque la situación. yo quisiera saber cuál es el. ¿Por qué hay contracciones que de repente son? Yo tengo 8 meses. Es muy importante saber que desde antes de nacer nuestros hijos necesitan un ambiente positivo. Pero no es posible. Ve cómo me reciben. ¿Qué haces en la casa? No limpias, no barres. Las mujeres embarazadas debemos pensar en ese bebé que pronto nacerá, platicarle, leerle, escuchar música para él. El bebé dentro del vientre siente nuestro amor y la tranquilidad que le ofrecen las personas que lo rodean. Estaba chiquillo, se trepaba en lo que era el pasillo de mi departamento. ¿No era así de la tosa como él? No, era más tranquilo. Para el bebé recién nacido es muy valioso el cariño e interés que le demostramos sus papás en este periodo y durante los primeros años de su vida. Y tener reacciones. Si somos madres de un bebé recién nacido, es mejor que lo amamantemos para que sienta nuestro calor y cariño. Cada vez que le damos abrazos, caricias y le sonreímos, el niño se siente querido. Yo soy mamá y me pregunto si todas las madres se acordarán de sus hijos cuando eran así de chiquitos como el mío, cuando apenas tenía unos días de haber nacido. Siempre hemos procurado demostrarles a nuestros hijos que los dos, su papá y yo, los queremos mucho. Recuerdo que cuando mi primer bebé nació, juntos lo bañamos por primera vez. Mi esposo tenía miedo. Pero yo siempre le he dicho que los hijos deben sentir que son su papá y mamá quienes los cuidan y quieren antes que cualquier otra persona. ¡Ay,
Los niños son mucho más perceptivos que los adultos, es decir, tienen mayor capacidad para sentir cuando se les quiere o no, y cuando son aceptados o rechazados por sus padres y otras personas. Los primeros años de vida de un niño son definitivos en la formación de su personalidad. Es en estos años cuando se construye su seguridad. Sin embargo, casi siempre nos preocupamos solo de sus necesidades físicas y materiales, que coman, duerman o estén bien tapados, y no de sus necesidades afectivas, de lo que el niño quiere y siente. Me gusta que mi papá me dé cosas y jugar con mis hermanas mucho. Y también que nos dé algo para hacer cosas. Y jugamos mucho con mis hermanos. A mí me gusta salir con ellos aquí al Zócalo. Después me traigo mi pelota y jugamos. Y después mi papá cuando me carga, después le doy soquetes en la cabeza. Jugan con mi papá, con mi mamá. Me gusta salir con mis papás, me gusta de ellos que no me regañan tanto. Que me quieran. Que me lleven a pasear. Siempre cuando me despierto, me dan un beso. Por pequeño que sea nuestro hijo, él puede entender lo que le platiquemos. Durante el día debemos prestarle atención y comentar con él los sucesos y vivencias que ocurren a su alrededor. Antes de dormir, a nuestro niño es conveniente platicarle algún cuento o historia. Es un animal, cangrejo. Es un cangrejo, mira qué bonito. Es importante que los padres hablen con sus hijos y que hagan caso de lo que a los niños les gusta. De esta manera, ellos se sienten valiosos porque son tomados en cuenta. Además del amor y el aprecio de sus padres, el niño necesita confianza y libertad para ser independiente. Ya tengo dos hijos, cada vez me veo más atareada y no tengo tiempo para atenderlos. Ellos son todavía muy pequeños y no pueden ayudarme en los quehaceres de la casa. Para que un niño sienta la confianza de sus padres y aprenda a ser independiente, es recomendable que se le permita participar en actividades que pueda realizar. Por ejemplo, puede hacer pequeños mandados y tener algunas responsabilidades de acuerdo a su edad. Así se sentirá útil y constructivo. A los niños les gusta colaborar y esperan el reconocimiento de los adultos, pues de ese modo se sienten importantes y seguros de sí mismos. El reconocimiento y el respeto que los adultos ofrecen al pequeño lo ayudan a que aprenda a quererse. Fíjate bien, volvemos a lo mismo. Siempre que nuestro niño realice cualquier tarea o quehacer, dejemos que intente hacerlo como él pueda y permitirle que lo haga de principio a fin. Evitemos repetir lo que él ya hizo, pues eso hace pensar al pequeño que su colaboración fue inútil y no tiene valor. ¿Pero quién te enseñó a hablar? ¿Quién? La
Demos mayor importancia a las cosas que los niños hacen bien y cuando algo les salga mal, tratemos juntos de corregirlo. Recordemos que nuestros pequeños están aprendiendo. Elogiemos sus esfuerzos y siempre hablemos bien de ellos frente a los demás y sobre todo si están presentes. Las actividades que tenemos en la casa siempre hay reglas, siempre ellas las obedecen y cuando no siempre hay represalias, castigos, recompensas y castigos. Si hace frío y yo considero que necesitan algo más de abrigo, entonces sí se los marco. O si vamos a alguna fiesta, pues a veces quieren ir de shorts, tenis y demás, y pues no se puede, ¿no? Toda la gente va vestida de otra forma. Regularmente sí dejo que elija su ropa, pero también depende de la ocasión, porque a veces quiere un short y está lloviendo, o vamos a salir, pues no, ¿no? O a veces quiere tenis y le estoy poniendo ropa formal, ¿no? Pero regularmente sí él elige la ropa que se quiere poner. Y de jugar, sí lo dejo jugar todo el tiempo que sea posible por la edad que tiene ahorita, ¿no? Ahorita él no tiene ninguna obligación, pero no puede jugar a las 2 de la mañana ni nada de eso. Ya es hora de dormir, a la cama, ¿no? Y tampoco donde él quiera. También hay que respetar los lugares y las situaciones. A veces que nosotros vemos la necesidad de imponer unas ciertas condiciones, ¿no? En el caso de la ropa, por ejemplo, cuando va a la escuela, pues debe llevar uniforme. Y si no está de acuerdo en ella en llevar el uniforme, pues ahí entramos nosotros a tratar de convencerla a que lleve el uniforme. ¿Sí? No parece imposición, pero es una obligación más que nada. Los padres deben respetar la individualidad del niño, dejarlo ser y darles la libertad de que ellos aprendan por su propia cuenta. Pues un niño desarrollará sus capacidades, aprenderá a tomar sus propias decisiones y será una persona constructiva, decidida y segura si sus padres desde pequeño le permiten darse cuenta que él es capaz de hacer diferentes cosas. La trabajadora social de la comunidad me explicó que debo animar más a mis hijos a que se integren a las labores del hogar, para que se sientan útiles y además aprendan que somos una familia y cada uno colabora en lo que puede para cuidar la casa en la que vivimos. Hay circunstancias en las que nuestros hijos necesitan tomar decisiones. Por eso, desde chicos, debemos darles libertad de actuar y no sobreprotegerlos. Así estarán preparados para el momento en que tengan que tomar una decisión. Había una vez un niño que presumía mucho de ser muy obediente. Un día fue a un paseo por el campo con sus compañeros y su maestra les indicó que no se apartaran unos de otros y que para regresar al campo solo tenían que seguir derecho, pero el camino no iba siempre derecho. Cuando tuvieron que regresar al pueblo, el niño obediente no supo qué hacer, si seguir con sus compañeros o tomar el camino derecho que lo conduciría a unos matorrales. Se cansó yendo y viniendo, hasta que después de media hora la profesora, muy enfadada, tuvo que regresar por él. El niño obediente no pudo comprender lo que había sucedido. La sobreprotección limita el desarrollo de la seguridad y confianza en el niño, que más tarde se convierte en carencia de autoestima e inseguridad, y además resta capacidad para afrontar los problemas de la vida en general. Para ser un buen padre no hace falta ser perfecto. Basta con entender que un niño se siente seguro y estimado si sabe que tiene la confianza de sus padres, que no le mienten, que son sinceros y cumplen lo que prometen. ¿Quién es eso?
Los niños desde pequeños aprenden a confiar en sí mismos para resolver sus inquietudes si los adultos les enseñan que cuando no se conocen las respuestas a ciertas preguntas, existe la posibilidad de investigar. Es preferible hablar con la verdad, porque un niño confía en alguien que ofrece soluciones y no en quien miente o evade una respuesta. Regularmente cuando preguntan ellos que no sé, les digo o una que no sé y que buscamos en algún lugar para saberlo, otras, qué es lo que ellos contestarían, y entonces así ya me doy cuenta cuál es la cosa que buscan y por dónde puedo encontrar algunas respuestas. Y la tercera es que si él sabe alguna forma o algún procedimiento que pueden utilizar como para encontrar las respuestas. Entonces hay una variedad, depende mucho de las preguntas que ellos utilizan. En primera instancia le digo que no sé la respuesta, pero que vamos a investigarla para que él no se quede con la duda. Entonces investigamos, puede ser que vayamos a una biblioteca o que compremos un libro o que le preguntamos a gente que sabe, pero jamás le he dado la respuesta. Si no sé en ese momento, pues voy a un diccionario. Cuando mi hija me pregunta algo, si es alguna cosa que no sé, no la entiendo, a veces puede ser palabras que no me explico, recurro a una persona mayor. Pues la casualidad es que soy una persona, pues no soy joven, tengo 21 años, y pues a veces no me siento capaz de responderle preguntas que me hacen. Los papás debemos hablar siempre con nuestros hijos. Eso es importante, porque yo me acuerdo que cuando era niña, nadie se interesaba en lo que los niños queríamos y pensábamos. Por eso, yo sí pregunto a mis hijos lo que piensan y sienten. Y cuando platicamos, procuro no hablarles de problemas para que no se sientan tristes. Es cierto lo que dice la gente acerca de que hay que tratar a los demás como queremos que nos traten. Debemos pensar bien esto, sobre todo las mamás, que pasamos más tiempo con nuestros hijos. Porque si queremos que sean seguros y amorosos, tenemos que darles confianza y afecto. Pero si por el contrario, el poco o mucho tiempo que pasamos con ellos, los regañamos, los comparamos con otros niños y los hacemos sentir menos diciéndoles, nunca sabes nada, eres un tonto, o ya no te quiero. Si agredimos de esta forma a nuestros hijos, lejos de hacer que sean mejores, los volvemos agresivos e inseguros. ¡Rápido! El niño es como una esponja que absorbe todo lo que ve y escucha. En el niño se verán reflejados todos los sentimientos y actitudes que ha aprendido de sus padres o de quienes le rodean. Hay que brindar afecto a los niños para que sean personas seguras y aprendan a querer a los demás. Los niños merecen respeto y cuidado. Esta es la historia del padre que subió por la pared. Se enfrentaba muchas veces con su hijo porque lo encontraba demasiado miedoso. Le daba miedo la gente. Le daban miedo los perros. Y le daba miedo la oscuridad. ¡Qué hijo mío sea así! Gritaba el padre. Es para subirse por las paredes. Es para subirse por las paredes. Lleno de rabia, subió por la pared. Pero cuando llegó al techo, del susto se cayó. Y es que arriba vio una araña. El trato y el ejemplo que los niños reciben de sus padres es fundamental para que desarrollen su seguridad y construyan su propia imagen. Para mí, cada uno de mis hijos es un ser de gran valor.
Los ayudo a que se formen buenos sentimientos. Los apoyo en sus tristezas y malos ratos. Los quiero. Y les doy la atención y el cuidado que como niños merecen.